encontraron tres personas, al parecer son pescadores porque andaban ahí sus atarrayas, que habían quedado atrapados en ese lugar y corrían alto riesgo, ya está lloviendo, que pudieran ser arrastrados por el río Lempa. ¿Cuánto tiempo tardaron en realizar el rescate? El rescate en sí, ya en el lugar, se demoró unos 15 a 20 minutos, pero toda la ubicación de las personas, ya que en el lugar la señal, las comunicaciones son bastante deficientes, pero debido al conocimiento de la zona y la expertise de los pilotos, se pudo ubicar a las personas. En todo, más o menos, se tardó unas 3 horas el rescate. Se activó el Sistema Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional de Protección Civil, presidida por el señor ministro de Gobernación, recibió la información local e inmediatamente nos activamos todos los que pertenecemos a Protección Civil, y se determinó que lo más seguro y rápido era una evacuación aérea, ya que por otros medios sería imposible. Y es así como se misiona a la Fuerza Aérea para realizar esta extracción vertical con penetrador de jungla en el caserío La Isla del municipio de Metapán.